Y seguimos en el marco de la Semana del Libro y se ha presentado una propuesta innovadora que tiene que ver con videopoemas. Exactamente, y vamos a compartir la palabra de quien lo ha realizado, Rita Chavo. Bueno, nuevamente en la Semana del Libro, ¿te tienen en cuenta? ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vivís? La verdad que es una experiencia muy linda. Está bueno también hacer algo de acá de Rafaela. Eso, me parece como fascinante poder hacer algo desde acá para fortalecer a los artistas rafaelinos. ¿En qué etapa te encontrás? Estoy muy feliz, me están pasando como muchas cosas muy lindas. Hace poco leí en la Feria del Libro de Buenos Aires. Uno de mis poemas forma parte de la antología de jóvenes poetas de Argentina. Que eso también es muy lindo, y fue editado por Mansalva, que es como una de mis editoriales favoritas. ¿Te imaginaste cuando empezó todo esto, estar a donde estás hoy? No, para nada. Y me pasó que soy una persona muy relajada, entonces como que todo esto me sorprendió. ¿Y qué le dirías a aquellos jóvenes que nos están mirando y que por allí escriben, pero escriben para ellos y no se animan porque piensan que nadie los va a leer? Sí, me parece como lo más importante es tener esa valentía de exponer, bueno, en mi caso, los poemas o los textos al mundo. Como esa es la parte más difícil de poder compartirlos con los demás. Bueno, un mensaje para todos los lectores y para todos los jóvenes. Bueno, que lean la poesía contemporánea argentina, es fabulosa y te dan ganas también de escribir. Y eso, leer y escribir me parece que está buenísimo. Vamos a compartir ahora los datos del pronóstico del tiempo en la ciudad de Rafaela para el día de hoy, jueves, y los próximos dos días. Para mañana viernes, mínima 7 grados, máxima 15, hoy humedad 59%. Para mañana sábado, mínima 10 grados, máxima 17, humedad 66%. Y el domingo, mínima 4 grados, máxima 12, sol a pleno y la humedad del 54%. Los adelantos de Next Deportes. Ahora con Pablo Urso. ¿Qué tal, Pablo? Buen mediodía. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para ustedes también. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la derrota argentina. También vamos a estar ocupando de la Liga Rafaelina de Fútbol, porque anoche, 9 de julio, consiguió un buen resultado en esta parte final del certamen. Amortigua un poco todo lo que pasó ayer entre Argentina y Croacia, lo que está sucediendo ahora, ¿no? La victoria de Nigeria 2-0 sobre Islandia. Un resultado que le conviene al seleccionado argentino, porque en la última fecha de este grupo van a jugar mano a mano la Argentina y Nigeria, ¿no? Pensando en quién va a ser el equipo que va a acompañar a Croacia a los octavos de final. Islandia, a pesar de que está perdiendo, también tiene chances, pero mucho más remotas. Así que se abre una nueva oportunidad para el seleccionado nacional de meterse en los octavos de final después de lo que vimos ayer, que realmente fue muy preocupante, ¿no? Cierto. Bueno, gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias a todos por habernos acompañado y que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Se hicieron canciones. Ay, cuando.